Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá tengo el power bank desarmado porque le voy a hacer una reforma. Calculo que ya la están viendo y se dieron cuenta. Lo que voy a hacer, ya que consume tan poco el QRP, ¿vieron los módulos que vienen en las PC? Ahí con el soldador. Hice una caladura en el plástico. ¿Vieron en los frontales, en los CPU viejos, que venían generalmente dos tomas USB con la salida frontal de auricular? Bueno, corté al ras para no sacar la plaqueta, nada. Corté al ras de la chapa. Entonces ahora, directamente, ¿ven cómo quedó? Ahora voy a soldar en un extremo el positivo y en el otro extremo el negativo, que lo voy a sacar desde la salida, ahí, que es la entrada y salida de corriente del BMS. ¿Qué le voy a poner? Un step down, que ahora les voy a explicar cómo se conecta y cómo funciona y cómo se regula para que nos dé la tensión exacta que necesitamos en el puerto USB para no estropear el teléfono móvil. Básicamente tenemos un power bank de 11 amperes para alimentar el QRP, y si tenemos que cargar algo vía USB, como sea un celular, o poner en marcha, que va a ser mi caso también, la Raspberry para hacer FT8 con el QRP, la alimento directamente desde ahí. Así que voy avanzando un poquito y les muestro cómo sigue todo esto. Bueno, acá tenemos este step down que no les dije. Es un LM2596. Podemos bajar de 12,6 volts en este caso a 5 volts, que es lo que necesitamos para alimentar el puerto USB. Como les dije, voy a tomar de acá del BMS. De acá voy a tomar los 12,6. Los voy a hacer pasar por el step down. Esta es la entrada. Ahora yo lo voy a soldar ahí. Y con este tornillo voy a regular acá en la salida. Se ve que está el cocodrilo ahí agarrado. Esa es la salida. Yo ahora voy a soldar esto al BMS y voy a calibrar para tener a la salida 5 volt para el puerto USB. Ahora continúo y les muestro. Bueno, ahí ya tengo soldado a la salida del BMS el step down. Como les dije, es un LM2596 que va hasta 35 volts de entrada. Y yo en este caso voy a reducir la salida a 5 volts para alimentar el puerto USB. Con este tornillito de acá, les voy a mostrar cómo se hace. Ahí lo enganché. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Voy bajando. Va muy lentamente. Lo voy a dejar ahí en 5,0102.
Y ya ahora puedo soldar la otra parte hacia el conector USB. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar con cuidado un conector macho para identificar la salida, o voy a buscar un gráfico en internet para saber de qué lado tengo el polo positivo. Bueno, ahí ya revisé el pinout de los USB hembra o female, y como está acá, ven que tiene el plástico adentro. Siempre el de la izquierda es el positivo, el primer contacto, y el de la derecha es el negativo. Así que si yo doy vuelta acá, en el contacto 1, el del fondo, de la izquierda, voy a soldar el negativo y a la derecha el positivo. Vamos a terminar y vamos a probar la carga del teléfono. Bueno, ahí busqué los datos del step down para que les quede bien completo el dato técnico. Tiene la capacidad de regular de 4, 25 a 40 volt de entrada, y la salida se puede regular desde 1 volt 25 a 35 volt, y nos da una corriente máxima de 3 amperes, que para la Raspberry o cargar en un celular es más que suficiente. Bueno, ahí está todo conectado, celular con cable. Ahora vamos a probar. Ya lo tenemos funcionando. Ahora, con la pistola de silicona, voy a emprolijar todo, armar todo, que no haya ningún cable dando vueltas por ahí, y después a ensamblar. Ahí tengo testeando 5,07 volt, espectacular. Bueno, como todos saben, las baterías de litio son muy peligrosas, así que aislé todo el frente, y acá al costado, entre el hueco de las baterías, con el mismo gabinete que les dejé, como no tenía uno más angosto, entre las hendiduras que dejan las pilas, lo puse a 45 grados al step down y lo pude meter ahí. Así que de esa manera me la rebusqué un poquito de la gotita al conector USB. Ahora termino de armar y probamos todo. Bueno, proyecto terminado. Indicador de carga funcionando. Ahora vamos a probar el celular, si carga, y efectivamente está cargando. Bueno, espero que les guste el proyecto. Aquellos que habían hecho el pack, quizás les guste la reforma. También compré unas borneras banana para ponerle al otro, para no sobrecargar uno. Voy a hacer la modificación al otro y le voy a poner las borneras T
tipo banana, para alimentar cualquier otra cosa que no tenga el conector hembra de 2.1, creo que es. Bueno, gente, espero que les guste. Hasta la próxima. 7.3.